Tercer día por encima de los 20 kilómetros para pescar y pesan de cojones además, porque esto es muy húmedo, es como pescar en una jungla. Hace una temperatura de 20 y pocos, 22, 20, 20 por ahí, con muchísima humedad porque ha llovido y encima llevamos, pues en mi caso, casi 10 kilos de mochila. Y bueno, es el... llevaremos ya 20 días aproximadamente pescando en Nueva Zelanda, y el día que menos hace es 10 kilómetros, así que cuando te toca irte a los 20 y tantos, las piernas están acostumbradas pero duelen. A ver si hay suerte y lo que encontremos ahí arriba merece la pena. Vamos a probar con este, que no es una cicada, es un pleco, creo que es de Alfonso. Pero bueno, puede valer. ¡Ni puto caso! Pendeja. Pues saben que le digo que no me voy a rebajar a ponerle una puta ninfa. Así que a chuparla. Esa libra. Hay un pez ahí, no sé si lo veis. Lo mismo de siempre. Voy a hacer relance un poco a la derecha porque... prefiero que se muevan ellas. Estoy pescando una mosca súper grande y todo el mundo me ha recomendado que pescando con cicadas no sea agresivo, que deje que sea, que la trucha sea la que decida si le apetece la cicada o no. Que a veces presentarles la cicada demasiado cerca ahí va. Ahí está. Un torpedo.